Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xeneco trayéndote la segunda parte de estas peleas de Perú que se llaman Takanakui. Quiero dejar dicho, señores, que esto es puro entretenimiento. Esta reacción que yo estoy haciendo no es motivando a que la gente se dé patada, golpe y de todo como Jackie Chan. Simplemente entretenimiento, porque ya el contenido está en YouTube, lo ve mucha gente y yo simplemente voy a reaccionar. Recuerden por favor dejar su like, suscríbanse. Vamos a ver cómo estos chicos se vuelven karateka de la noche a la mañana. Así que ya tú, chavo, vamos allá. Ok. Ah, pero de una vez. Ay, mi madre. Ay, 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 ay. Bárbaro. El de rojo dijo como quien dice, déjenme, déjenme. Y así se inicia la guerra. Oye, por esta gente se entran con todo, sin miedo, sin... Eso es, suéltame que le voy a dar, señores. Increíble. Ok. Bárbaro. Álvaro, patá, trompá. Bueno, oh, pero el flaquito sigue ahí. ¡Psicópata! ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! ¡Ay, ay, 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 ay! Claro que sí, ahí no. Óyeme, pero va mucha gente a ver estas peleas. Eso es un toque de queda, parece ahí, señores. Increíble. Miren, pararon la pelea. ¿Por qué? Macho de machos, ganamos. Ay, claro, ay, ay, que ay, se ay, ay. Polito blanco. Ok, parece que ganó el del polo blanco. Y está ahí celebrando. Macho de machos, my pepas, que mi pepas, ya está pepas, my ya está pepas. Ya, cabrón, hable bien. Bárbaro, lo tumbó. Wow. Ahí casi el tipo se iba a desmayar. Vamos a darle para atrás a esto. Vamos a darle para atrás cuando lo tumbó. Ahí lo tumbó o se resbaló. Ok. Ahí casi el tipo le dio uno en la cara que casi lo dejó loco, señores. Wow. Señor Stark, ¿ahora qué hago? Por lo que yo estoy notando, estos chicos son pelean como así, como a lo loco. Y eso, por ejemplo, en mi país, República Dominicana, le llaman tú no saber pelear, porque tú lo que estás haciendo es que estás cerrando los ojos y es todo un profesional. Está tirando así como un loco, como que si tú fueras un loco. Entonces, allá en República Dominicana a eso se le llama no saber pelear, pero y es una cultura peruana y la verdad es que es increíble porque ellos pelean prácticamente con unos guantecitos, que es como yo dije en el primer video, que aunque tú tengas un guantecito así, es como que si tuviera con el puño sin nada. Eso no te protege para nada. Ok, señores, aquí vemos de nuevo al chico del polo blanco que ganó. Y creo que este también ganó, ¿no? Lo vimos peleando. Pero bueno, vamos a ver. Ok, la primera patada. Ok. Otra patada fallida. Ahí tiro fuerte. Y el otro vemos que está analizando el contrincante, señores. Sí, sí. ¿Qué? ¡Ay, ay! Ahí lo agarró. ¡Ay, ay, 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 ay! Álvaro. Álvaro le dio ahí. Álvaro le dio ahí.
Espérate, que yo no me he puesto a pensar en esto. Ahí yo vi que el brother le metió una patada en el medio, ya ustedes saben dónde, que a nosotros los hombres nos duelen muchísimo. A nosotros nos hacen así, al pasito, ahí abajo. Y de verdad, señores, que nos duele como ustedes no se pueden imaginar. Entonces yo estoy notando aquí que el brother le dio una patada por ahí con todo. Y eso es muy peligroso, señores. Ay. El de blanco, Álvaro, ahí le dio la cara durísimo. Si el de blanco le logra dar en la cara al otro brother, lo noquea para mí ahí mismo, señores, porque tira muy fuerte, de verdad. Me gusta que cuando ellos ven ya que se están dando fuerte en la cara, ya todo el mundo ahí como que para. Porque si no, se sacarían sangre y de todo, señores. Increíble. Bueno, señores, aquí vimos a varios chicos dándose patá como Bruce Lee, como Jackie Chan. Esto es una mezcla de todo. Esto es una mezcla de jiu-jitsu, karate, una mezcla de UFC, de la lucha libre, un montón de cosas. Aquí es un sancocho, como le dicen en República Dominicana. ¿Tú quieres que yo siga reaccionando a estas luchas de Takanakui? Déjamelo ahí en los comentarios y con gusto hago la tercera parte. Así que ya tú, Chávez, esto es Sheneco Show.